Lo he comentado, así lo vamos a hacer. Se concede hasta por 2 minutos el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias. Presidenta, no quise abordar este tema en la sesión especial en la que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, pero lo que sucedió hoy no se puede dejar pasar en este Senado de la República. El vocero de Claudia Sheinbaum, amigo íntimo de López Obrador, Epigmenio Ibarra, en el noticiero de hoy en la mañana, violentó a Xóchitl Gálvez. ¿Cómo se atreven aquí a venir a hablar de feminismo cuando su representante, señoras de Morena, es un violentador? Epigmenio Ibarra lo primero que debería hacer es pagar los 150 millones de pesos del erario que claramente se ve está usufructuando y además está queriendo quedar bien con el gobierno para no pagar ese dinero que es dinero de los mexicanos. Le faltó al respeto a Xóchitl Gálvez. La agredió, la violentó a nivel nacional y de manera cínica, de manera inaceptable aquí, vienen a decir que Morena protege a las mujeres. Por favor, lo primero que tendrían que hacer es pedirle a Epigmenio que tenga mesura, que tenga respeto. Vamos a tener por primera vez a una presidenta mujer en este país y lo que hace su vocero es ofenderla, porque la ofende de manera inaceptable, de manera ilegal, de manera inmoral, pero sobre todo de manera incongruente en el marco del Día Internacional de la Mujer. Señor Epigmenio, ya basta. Basta de violencia, basta de ofensa, porque lo que usted se merece es una denuncia. La violencia política de género no se puede tolerar, y menos de alguien que dice, representa al gobierno, a Morena y a su corcholata. Es cuanto, presidenta.